Y mucha atención a la siguiente noticia, porque durante operativos de la Policía y Secretaría de Gobierno de Dos Quebradas a diferentes colegios, se encontraron algunas drogas, lo que dejó más alarmados a las autoridades es que entre estos también se halló heroína. La Secretaría de Gobierno de Dos Quebradas confirmó la presencia de sustancias psicotrópicas en dos colegios de la tercera jornada ubicados en este municipio. Alfredo Castañeda confirmó que los menores ya fueron puestos a disposición de la Oficina de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional y Bienestar Familiar. Hemos encontrado, pues desgraciadamente, esas lociones o popper o ladies, que es lo que los muchachos ahora están utilizando, menores de edad, y también se ha estado encontrando hasta pequeñas dosis de heroína, que eso nos preocupa porque ustedes saben que esa droga es letal para los menores. La Policía Metropolitana de Pereira ha brindado apoyo con dos caninos y funcionarios de la Policía de Infancia y Adolescencia, quienes ya han remitido los resultados a la Comisaría de Familia para que se inicien los procedimientos contra los padres de los menores. Y los resultados que se han dado, pues, son remitidos a Comisaría de Familia para que empiecen el proceso con los padres de conocimiento y empiecen los padres a responder por las acciones del consumo o distribución de sustancias alucinógenas de los menores en los colegios. La madre de un joven de 19 años se encuentra preocupada luego de que su hijo recibiera un disparo presuntamente por parte de un policía sin razón aparente. Este se encuentra fuera de peligro y las autoridades ya se encuentran investigando los confusos hechos que se registraron en el corregimiento de La Florida en Pereira. En confusos hechos resultó herido un hombre de 19 años en el corregimiento de La Florida, en Pereira. Al parecer, durante una riña, presuntamente un policía le disparó al joven. Mi hijo se encontraba en un establecimiento público, un bar del corregimiento de La Florida, cuando se compuso una riña ya entre compañeros por tragos. En ese momento llamaron a la policía se acercó al establecimiento público y el policía le sacó el arma, le apuntó a mi hijo y mi hijo salió corriendo y él salió dando bala por toda La Florida, persiguiendo a mi hijo, dándole bala hasta que le alcanzara una bala, gracias al Señor. Simplemente le afectó una pierna. En este momento tiene el proveedor ahí, lo tiene, la bala la tiene ahí. Entonces lo tienen hospitalizado con medicamentos porque no han dado la orden para trasladarlo al Hospital San Jorge para que le distraigan la bala, le hagan cirugía. La madre del joven afirmó que este necesita una cirugía urgente para que le extraigan la bala. Además, exige que se logren esclarecer los hechos. El policía tiene algo a contra de mi hijo porque hace muchos días se la tenía montada, se enamoró de mi hijo prácticamente. Y lo único que yo quiero es que se haga justicia, porque en este momento yo estaría velando a mi hijo. Pero desafortunadamente o afortunadamente le doy gracias al Señor que tengo la oportunidad de seguir con él y poderlo apoyar, y no lo voy a descuidar ni un instante. Y solo quiero justicia, y que ese policía, sé que es la autoridad y que hay que respetarla, pero necesito que se haga justicia. Y que ni siquiera son capaces de venir a dar la cara cuando vinieron al hospital y dicen que no, que solo lo rozó, cuando la radiografía muestra que tiene la bala ahí. Al parecer, Luis Albeiro Barón, la víctima de estos hechos, había tenido algunos roces con la policía. Las autoridades se encuentran investigando el caso. Todo el mundo vio, lo que pasa es que la gente no creía que era mi hijo, pero todo el mundo vio el cómo volaba bala y para abajo, y mi hijo corría y corría. Cuando mi hijo se vio herido, se volvió hacia arriba y le pidió ayuda a un señor Juan María que lo trajera. Ya el papá y mi hija llegaron ahí y un primo mío lo recogió en la camioneta y me lo trajo a urgencias a Kennedy. Plaga de caracoles africanos que fueron encontrados en la zona baja del viaducto tienen en alerta a los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional Cárdenas, ya que el contacto con estos puede causar graves enfermedades, hasta la muerte. Preocupada se encuentra la Corporación Autónoma Regional Cárdenas por la presencia del caracol africano en zona urbana de la ciudad de Pereira.
Este representa un grave riesgo tanto para seres humanos como animales. Hace 24 horas, por parte de la comunidad y las autoridades de salud, fuimos informados de la presencia del molusco caracol africano, que es una especie que nosotros trabajamos en la erradicación, porque es el nemátodo transmisor de la meningitis y además es un depredador enorme de la agricultura y de las pasturas, y por eso la corporación viene adelantando una tarea con la Secretaría de Salud, donde estamos invitando a la Policía Nacional y al Ejército para hacer todo un programa de recogida de este molusco y darle un tratamiento de residuo peligroso, que es incinerarlo. Las autoridades identificaron centenares de estas especies en la zona baja del viaducto. Es por esto que lanzaron una voz de alerta para explicarle a la comunidad lo peligroso que es el contacto con este animal. Encontramos hace menos de 24 horas una gran cantidad de estos moluscos, sobre todo en las horas de la noche. Es muy importante decirle a la comunidad que se abstenga de llevar a sus casas de estos caracoles, porque son caracoles africanos portadores del nemátodo transmisor de la meningitis, y que es un molusco que debe ser erradicado y que debe ser controlado por las autoridades sanitarias y ambientales del departamento de Risaralda. Por su parte, la CARDER y la Secretaría de Salud Municipal iniciaron un proceso para erradicar los caracoles africanos. Vamos a hacer una jornada en las horas de la noche donde vamos a venir funcionarios. Vamos a venir en compañía de la Policía Nacional y el Ejército y vamos a hacer una tarea de recogida. Hay que recogerlo manualmente, pero de acuerdo pues con todos los elementos sanitarios, guantes, tapabocas, y lo vamos a hacer una disposición final. Tenemos un operador de residuos peligrosos que es la persona responsable de incinerarlo y después enterrarlo, pero una vez después de haberlo incinerado. El día de hoy el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, visitó nuestro departamento, donde realizó importantes anuncios, entre ellos la inversión de más de 80 mil millones en los contratos de plan de vías que servirán para optimizar las carreteras de Risaralda. El reporte lo tiene nuestro compañero Manuel Díaz. Y el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, finalizó aquí en el municipio de La Virginia la formalización del plan de desarrollo vial para cuatro municipios de Risaralda. Más de 80 mil millones de pesos serán invertidos en tres corredores viales. Que se mejora la competitividad, se genera empleo, se integra la región. La conectividad es un factor fundamental para la competitividad, para elevar el nivel de vida de todos los risaraldenses y colombianos. Vargas Lleras celebró la intervención de más de 150 firmas en la licitación pública para la modernización de los tres corredores viales del departamento de Risaralda, así como la puesta en marcha del plan de desarrollo para la ampliación de la zona franca. También la satisfacción de haber puesto ya esta mañana y esta tarde en construcción tres vías muy importantes para el departamento, las de Quinchía, las de La Virginia, las de Irra. Estuvimos en esos municipios y a partir del 15 de diciembre arrancan las obras por más de 100 mil millones de pesos. Más de 17 kilómetros de vías serán entregados en enero de 2016 para ampliar la zona franca del departamento de Risaralda. Manuel Díaz, CNC Noticias. Para nosotros la opinión de nuestros televidentes es muy importante en CNC Noticias. Es por eso que les presentamos a continuación la pregunta del día. Los resultados se darán en la emisión de mañana. Pregunta del día. ¿Está usted de acuerdo con la legalización del aborto en Colombia? Vote en nuestra página web www.cncregional.tv y en nuestras redes sociales. Resultados en nuestra emisión de mañana 11 de noviembre. Y si usted, amable televidente, no ha encontrado trabajo, no se pierda en este momento la oferta laboral del día en Pereira y Risaralda en nuestra sección Bolsa de Empleo.
Cada vez más picante, más emocionante y cargada de información de todo nuestro acontecer político de la región, se encuentra En la Campana con Marco Antonio Pérez. Recuerden que el que no está aquí es porque no suena. Muy buenas noches, bienvenidos a La Campana. Primer campanazo. Buena representación tendrá, o eso esperamos, la región Risaralda en el denominado Consejo Nacional de Justicia. Estaremos representados por el abogado Juan Carlos Grillo Posada. Hace parte de esta nueva organización, rama o entidad en el Poder Judicial que reemplazará el Consejo Nacional de la Judicatura dentro de ese proceso de reforma a la justicia, encargado de velar por el tema administrativo, de funcionamiento y de efectividad. Juan Carlos Grillo Posada será entonces miembro permanente de otros tantos que han sido escogidos, un número no muy alto, no supera los 10, del Consejo Nacional de Justicia para garantizar la efectividad en la rama judicial en Colombia. Esperamos que al profesional pereirano le vaya muy bien, dejando en alto el nombre de nuestra región. Segundo campanazo. Muy extrañas han resultado las sesiones nocturnas del Consejo de Pereira. No está de más, ellos finalmente deciden el momento más idóneo para sesionar, o en horas de la mañana, bien temprano lo han hecho, en el transcurso del día o en horas de la noche, como en este caso. Lo que llama la atención son los temas que se están debatiendo en estas sesiones nocturnas. Ayer lo mencionábamos, el tema del endeudamiento nuevo de la administración de Pereira, los 30 mil millones para el tema de valorización adicionales, 1.000 millones de pesos para inmobiliario del Instituto Municipal de Tránsito y los 6.000 de endeudamiento provenientes de institutos descentralizados. No tiene nada de raro, pero a 50 días de terminar una administración, eso sí. Y el otro tema de las facultades que le dan al saliente alcalde Enrique Vázquez de reestructurar la planta administrativa de la alcaldía de Pereira. A propósito, el alcalde salió a decir que no se trata de una reestructuración, sino de una modernización. Ese es un juego de palabras, porque finalmente lo que están buscando es quién sale, quién entra, a quién se deja, quién se ratifica y cómo modifican ese tema. Primero, eso debe ser resorte del nuevo alcalde, la nueva administración que empieza a ejercer sus funciones a partir del próximo 1 de enero. Segundo, que haya un muy buen acompañamiento de la Escuela Superior de Administración Pública, de la SAP o de los organismos estatales para que haya transparencia y efectividad en eso. Y tercero, muy efectivo el editorial del periódico La Tarde del día de hoy. Es necesario que se sienten a hablar como caballeros, como profesionales, el saliente alcalde y el entrante, para que dejen plena y total claridad de esos temas, que no se sigan enfrentando a través de medios de comunicación o a través de otros voces u otros canales, que se sienten y dejen clarito lo que se entrega y lo que se recibe, sobre todo por la salud de Pereira y por el respeto a los ciudadanos, a los mismos electores. Tercer campanazo. En sesión de la Asamblea del Departamento en el día de hoy, una preocupante denuncia sobre el tema de salud. Se requiere con urgencia ese acompañamiento, ese proceso de modernización de toda la red hospitalaria y la red de salud en el Departamento de Risaralda. Uno de los temas, no existe un pabellón para atender adecuadamente a las personas que resulten accidentadas y con quemaduras que superen el 40% en su cuerpo. Ese, solo uno de los varios o muchos ejemplos que se compartieron sobre la difícil condición de las instituciones prestadoras de salud en el departamento de Risaralda. Un tema importante que deberá atender la nueva administración departamental. Hoy suena en La Campana la Universidad Tecnológica de Pereira. Ha sido seleccionada entre las 50 universidades del país que recibirá importantes recursos económicos en el 2016 para continuar con su proceso de modernización, de ampliar la oferta académica y de extender su cobertura. Esa es una apuesta importante para la formación
en nuestra región, en Risaralda y en el eje cafetero, pero además ratificado por los buenos resultados y la efectividad que ha tenido a lo largo de su gestión la Universidad Tecnológica de Pereira. Muy bien por esta, que es la principal universidad pública en el eje cafetero. Hoy nos suena en la campana el Consejo de Pereira. ¿Qué está haciendo, sesionando en horas de la noche? Estos temas que están generando tanta polémica, es necesario darle plena y meridiana claridad sobre lo que se está debatiendo, sobre la postura de los concejales. Recordamos que va a haber renovación, importante renovación en el Consejo de Pereira, pero los salientes deben tener respeto y transparencia por lo que se está haciendo. Los ciudadanos, los pereiranos, merecen o merecemos transparencia total frente a lo que se está debatiendo, los puntos a favor y en contra y las posiciones personales de cada uno de los concejales frente a estos temas tan polémicos ahora que se está terminando una administración en la ciudad de Pereira. Recuerde que estamos en alianza con risaraldahoy.com, portal de información y de actualidad en Risaralda y el eje cafetero. El que no está aquí es porque no suena. Buenas noches. Estos son los indicadores económicos para el día de hoy. Este es el estado del tiempo en las ciudades capitales del eje cafetero, Pereira, Manizales y Armenia. Esta es la restricción vehicular de Pereira y Armenia para este miércoles 11 de noviembre. En segundos, regresamos a CNC Noticias. Mejoramiento integral de barrios, plan parcial, escuelas de arte, escuelas de deporte, emprendimiento, atención psicosocial, generación de empleo en las zonas de influencia, por la gente, por los niños, por el desarrollo de una ciudad. Componente social, Bioparque Ocumarí. Oscar Darío Ríos Ospina, abogado especialista en pensiones y seguridad social, asesoría profesional en derecho laboral. Independientes, empleados, afiliados pensionados, beneficiarios de pensiones, despejen sus dudas y vayan a la fija en sus demandas y derechos. Oscar Darío Ríos Ospina, abogado. Carrera Octava, 1860, oficina 404, o llame ahora mismo al 335-8699 o a nuestra línea nacional celular 310-405-8610 o visite www.oscardarioríos.com. Estamos cumpliendo. La Alcaldía de Pereira coloca en funcionamiento el segundo carril en la avenida 30 de agosto en el sector del Colegio Aquilino Bedoya. Esta es la primera obra de valorización que entrega la administración del alcalde Enrique Vázquez para mejorar la movilidad en la ciudad, sin que se hubiera facturado a los contribuyentes. Dicho y hecho, Pereira está mejor. Serviciudad es la empresa más grande de Dos Quebradas, con una amplia cobertura en la zona urbana, en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Nuestros puntos de servicio al cliente están ubicados en el CAM y Bosques de la Acuarela, y toda nuestra área técnica se encuentra en el sector de Milán. Serviciudad es la empresa de todos. En la Santa Misa alabamos, bendecimos, adoramos, glorificamos y le damos gracias a Dios. También le pedimos perdón por nuestros pecados. Es una fiesta con el Señor. Los esperamos todos los domingos a las 7 de la mañana y 7 de la noche.
Un saludo muy especial a los televidentes. El Consejo Municipal de Pereira los quiere invitar para que sigan las transmisiones de las sesiones que todos los días se hacen en el Consejo Municipal de Pereira a partir de las 3 p.m. con reemisión a las 11 de la noche en el canal CNC. Allí usted podrá ver el control político que los concejales hacen a los diferentes secretarios de despacho y a la administración en general. Continuamos con más información en CNC Noticias. A partir de este miércoles 11 de noviembre, al menos unos 75 mil habitantes de Pereira que poseen inmuebles en las zonas de influencia del plan de obras comenzarán a recibir las facturas de valorización, aunque algunos no están muy de acuerdo con esto. Para el secretario de Hacienda, Fabio Moreno, el cobro de valorización beneficiará a todos los pereiranos, ya que son 6 las obras que incluye el proyecto para mejorar la movilidad de todo el municipio metropolitano. Pues eso beneficia a toda la ciudad, ¿no? Pues si bien las comunas que están más cerca de las obras pues tienen mayor beneficio, por ejemplo la de Canán, la del Parvial de la Circunvalar, yo creo que es bien importante que se va a mejorar muy ostensiblemente la movilidad en la ciudad. Moreno destacó que al menos unas 300 entidades se vieron beneficiadas por la exoneración de pago de este nuevo impuesto, tal es el caso de los centros de salud, colegios privados y otros organismos sin fines de lucro. Sin embargo, el punto más importante es que los contribuyentes tendrán descuentos siempre y cuando cumplan con su parte antes del 30 de diciembre. Esta factura viene con un descuento por pronto pago del 25%, o sea, la cuarta parte de lo que le toca que pagar por valorización, y eso es muy importante. Si los contribuyentes pagan en una sola cuota, se ganan el 25%, si pagan en dos cuotas, el 10%, y si pagan en tres cuotas, el 5%. Ya la primera de 6 obras para mejorar la movilidad fue entregada. Estamos hablando del segundo carril mixto de la avenida 30 de agosto frente al colegio Aquilino Bedoya. Además, la interconexión El Poblado-El Dorado, con un costo de 4.152 millones de pesos, así como la intercepción UTP-Canaán de 4.588 millones, están actualmente en ejecución. Y mucha atención a la siguiente información que nos llega de último minuto, porque la Secretaría de Planeación Municipal dio vía libre este martes a la adjudicación de la alianza público-privada para la modernización del aeropuerto Matecaña. Al menos 12 firmas participarán en la licitación que tendrá que finalizar este año. El alcalde de Pereira, Enrique Vázquez, anunció que en los próximos días se iniciará el proceso de licitación pública para definir cuál será la empresa que se encargará de la modernización del aeropuerto Matecaña, transformación que podría durar 20 años. La Secretaría de Planeación Municipal, con todo el equipo técnico que se constituyó, le dio vía libre al proceso de alianza público-privada para la construcción de nuestro terminal aéreo. Ya lo que queda es los términos en los que se encuentra hoy los prepliegos de licitación, responder algunas solicitudes que se han hecho por parte de algunos de los proponentes. Entiendo yo que hay no menos de 4 observaciones a los prepliegos para abrir pliegos definitivos y el curso de la licitación pública pueda llegar a un feliz término, ya sea terminando el año o empezando el año próximo. Vázquez confirmó que al menos 12 empresas han mostrado su interés por participar en la licitación para ganar el derecho, no solo a modernizar, sino también a operar el aeropuerto Matecaña. Hay 12 empresas precalificadas, de las 12, 4 han observado los prepliegos y esperaríamos que no menos de 12, ojalá fueran los 12 o 8 o 10 los proponentes para finalmente calificar la mejor propuesta y entregar el proceso en construcción, que terminado el proceso de licitación, 6 meses después podríamos estar iniciando la construcción de las obras. En nuestro servicio social, todos los protagonistas de las historias son nuestros televidentes. En esta ocasión, los familiares buscan las siguientes personas. Thank you.
Gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos para que mañana nuevamente se enteren del acontecer noticioso de la región en CNC Noticias. Recuerden visitar nuestra página web www.cncregional.tv, agregarnos en Facebook como canal CNC y seguirnos en Twitter como @CNC Noticias. Que tengan una excelente noche.